Pues creo que sé quién es. Pero igual la estamos cagando. Pero me imagino que por el apellido lo podemos aquí, vamos, más o menos aquí cuadrar y... Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy, jueves de salvar gatitos. Tenemos a Miquel Izal con el tema El Paraíso. Juzgando por el apellido, me imagino que es uno de los... Si no es el cantante de Izal, ¿no? Sí, sí lo es, joder, que lo veo aquí físicamente, me acuerdo de él. Así que me voy a callar ya y le vamos a dar caña a esto, a ver qué tenemos por aquí. ¡Let's go, baby! A ver. Ok. Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12. Oh my god. No me esperaba esto para nada, tú. No me lo esperaba para nada esto. Pero me parece una mezcla muy interesante, ¿no? Me encanta mogollón cómo están producidas las voces, ¿no? Y este rollo medio... que me recuerda un poco a casi como este rollo Vaporwave, ¿no? Hay una banda, honestamente no sé dónde son, pero se llaman The Midnight, que tienen este tipo de rollo de bases electrónicas y todo eso, ¿no? Suelen ser más instrumentales y todo eso. Pero es muy interesante esto. Y luego ahí mezclado ahí con pequeños clichés como los fills de la batería ahí muy ochenteros y todo eso, ¿no? La verdad es que me tiene aquí esto... Estoy aquí bastante confundido casi. Y luego aquí justo la voz, la línea que ha cantado, la verdad es que me ha molado muchísimo, ¿no? Porque es como, es una, no diría métrica, pero un ritmo que utilizan mucho en el hip hop hoy en día, ¿no? Mucho en el trap, por ejemplo, utilizan el rollo ese de los tresillos para romper con las rítmicas de las voces, ¿no? Pero me gusta, lo ha hecho de una manera muy elegante aquí, en mi opinión. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Bestial. Turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana, asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay... ¿Ves? Ahí tienes esos feels cliché de los 80, ¿no? El tu, 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 ¿sabes? En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito. Ahí hay más. Saber si fuera está lloviendo y no importa. Es que hay mogollón de no sé,
es que viniendo, no me lo esperaba nada, para nada esto. Aquí tienes estos elementos como de vocoder por detrás, ¿no? Mezclas con la voz principal, que es un elemento que me flipa, ¿no? A ver, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide. ¿Dónde es esto? ¿Dónde está grabado esto? ¿Esto que es Benidorm? Parece, ¿no? Sí, ahí está la montaña esa que le falta un trocillo. La verdad es que es chocante ver esta ciudad, honestamente. Tan cerca de la playa y todo eso. No sé, vamos a seguir, que me estoy aquí columpiando ya. Tenemos hasta el fade out. Pues interesante, ¿eh? A ver si puedo sacar aquí algo más de información. Porque... No sale aquí nada. No sé. Es que se me estaba pasando por la cabeza también, ¿no? Ciertos elementos del tema y el ruido electrónico que tenía me recordaba un poco como esta fórmula o esta esencia como de Eurovisión en cierta manera, ¿no? El sonido de Eurovisión. Pero no sé, la verdad es que no sé cómo me siento. Después de haber escuchado ese tema. Porque ha habido elementos que me han flipado, pero luego elementos que no sé. Yo qué sé, pero no sé. Después de escuchar, por ejemplo, Copacabana, ¿sabes? Es algo que me puso la carne de gallina, ¿sabes? Yo qué sé, eso es el último recuerdo que tengo yo de Izal, ¿no? Entonces, no sé. Esto me ha pillado por sorpresa aquí. Pero muy interesante, desde luego. Lo tengo que dejar ahí. Pero bueno, me voy a callar ya que soy empezado. Si sois nuevos al canal, dadle al suscribir. Si os mola el vídeo, dadle al me gusta para estos algoritmos. Dejadme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis 2 minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Está por ahí abajo pesado.co. Está ahí la Sociedad Melómana. Si os queréis unir y apoyar el canal, está la tienda de Merchant. Si queréis pillaros algo guapo y apoyar el canal, me podéis invitar a un café por ahí también. Y que nada, está por ahí también mis servicios de masterización. Si tienes una banda o eres un artista y estás interesado o interesada en colaborar conmigo. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego todos. A cuidarse.